4A, todo lo que vaya allí tiene un don de gloria a Dios. Siempre me gusta poner mi residencia a las órdenes de mis hermanos, tanto aquí como allá. Aquí reside la calle Salcedo 148. Aleluya. Todo lo que vaya allí será bien recibido. Me gozo recibiendo a mis hermanos, alabando al Señor, gloria a Dios, cantándole y hablando de su grandeza. Pues el Señor me tiene allí en San Juan, Puerto Rico, yo diría, dándole mejor calidad de vida a los ancianos. Cuido pacientes en los hogares y me gozo en el Señor, porque puedo, hermanos, llevarlo, gloria a Dios, a la presencia del Señor cuando parten de este mundo. Señor, me da este privilegio, hermanos, gloria al Señor, de saber cuándo ya van a partir de este mundo. Aleluya, yo he sufrido mucho en el rostro, este Señor me dio fuerte porque se me fue con el Señor, pero gloria a Dios, sacaba la 1 de la tarde para darle su almuerzo, porque sabía que allí estaba la tribuna, gloria a Dios, aleluya. Allí alabábamos, glorificábamos al Señor, gloria al Señor, y cuando ya iba a partir de este mundo, gloria al Señor, pues oramos. Estaba la tribuna allí, mientras él estaba moribundo, la tribuna estaba ya encendida. Es un faro de luz mundialmente, mis hermanos. Tenemos que apoyar ese programa, tenemos que orar fuertemente por los ciegos y por la esposa de nuestro hermano Brunito, que Dios lo ha puesto para que sea un faro de luz en medio de este mundo que se pierde sin Dios y sin esperanza. Gloria al Señor. Y me siento muy contenta, a pesar de que el hermano Brunito no dice que hoy mi esposo, mi muy amado esposo, que todavía, gloria a Dios, no lo deja un día sin pensar en él, porque fue un gran siervo del Señor. Aleluya. Hoy se cumplen 7 años que él partió de este mundo, gloria al Señor. Pero sabemos que está donde, en la presencia de él, gloria a Dios. Aquí se está gozando en las mansiones celestiales. Me hace mucha falta, porque no es fácil, hermano, estar solo. Pero no solo porque me siento acompañada del Señor, sino humanamente. Mis hijos, una vive en Filadelfia, el otro, un varón, vive en el Bronx. Y mi hijo Josué, si muchos no lo saben, se casó. ¡Gloria a Dios! Mira, hermano, eso fue una sorpresa para mí. Eso fue algo, mira, que todavía está en shock. Porque fue con una sierva del Señor, fue con una farmacéutica, ustedes saben que mi hijo me le dio el billete más red a los 6 meses de mi esposo fallecer. Que no fue fácil la prueba mía, pero el Señor me ayudó. Las oraciones de mis hermanos. Yo aquí digo que tengo, gloria a Dios, 2 pastores. A veces no sé cuál de ellos. Porque tanto el hermano Brunildo como mi hermano Arismendi González, que todo el mundo lo conoce, son mis 2 pastores. Gloria al Señor. Aquí es mi mano derecha. Cualquier problema ahí está llamando, gloria al Señor. Y ellos, en medio de todas sus cosas que tienen que hacer, me dan la mano. Por eso me siento muy agradecida. Así que vamos a continuar glorificando y alabando al Señor.